Morelos vive una nueva etapa de desarrollo turístico resultado de 4 años de trabajo para revertir la mala imagen que tenía, destacó el gobernador Graco Ramírez al encabezar el festejo por el Día Internacional de Turismo en la entidad bajo el lema Turismo es para todos. Es otro Morelos el que estamos teniendo, resultado de 4 años de trabajo muy intensos, no fáciles, revirtiendo esa percepción que había negativa de Morelos y también construyendo las vías de acceso y de comunicación que hacía más de 20 años no teníamos en Morelos. Promover la accesibilidad universal y la inclusión son dos factores que han llevado a Morelos a ser reconocido como el único estado del país en ser parte del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Turismo Social, señaló la secretaria del ramo, Mónica Reyes. Durante el 2016 hemos obtenido 2 premios nacionales y 1 internacional por diversificación de la oferta turística incluyente, 2 en turismo LGBT y 1 en turismo social con Jardines de México. El gobernador detalló que Morelos se ha convertido en destino importante de bodas en México, porque aquí se pueden casar todas y todos sin discriminación. Hoy somos el destino de bodas más importante del centro del país. Aquí se pueden casar todos. Todos son todos. No hay problema. Y ahora tenemos el destino más importante del centro del país en bodas, 60 bodas cada fin de semana. Refirió que Morelos está cambiando con más inversiones, ya que generan nuevos empleos, mayor estabilidad y desarrollo. Se están construyendo 2 grandes plazas comerciales. ¿Eso qué implica? Implica una señal de confianza. Son 7,000 millones o más de pesos en esas inversiones. ¿Quién va a venir a invertir sabiendo que aquí no hay manera de tener turismo o tener una presencia importante de visitantes o que hay la suficiente proceso de seguridad y tranquilidad para venir aquí a arriesgar esos capitales? En este marco se entregó por primera vez el galardón al mérito turístico a la Asociación de Escuelas de Español y al Turibús 279 en Cuautla. Rosa Lau Mancera, representante de esta última empresa, habló del significado de hablar bien del estado. Queremos un Morelos de soluciones, no de problemas. Pedimos no se hable más de lo malo, sino hagamos nota de lo bueno, que es mucho. Estamos conscientes que en Morelos pasan más cosas buenas que malas y que tampoco es fácil, pero se ve y se siente que hoy Morelos es otro. Las autoridades y sociedad están trabajando. En el tema de accesibilidad, el gobernador refirió que el próximo año estarán abiertas las autopistas Siglo XXI y el Paso Express de Cuernavaca. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa.